nos puede decir de Gregorio Corrochano? ¿Qué se acuerda de él? Yo de Chano, aparte de que fue un gran crítico taurino, si no recuerdo mal, pues recuerdo que era un periodista muy conocido y con quien las relaciones fueron muy buenas. Y bueno, háblenos de Juan Estelrich, ese Juan apellido. Estelrich es el que yo conozco más de toda esa época, porque en una etapa anterior a esta, él y yo nos ocupamos de la aproximación a la UNESCO. España estuvo excluida de Naciones Unidas durante algún tiempo y la primera agencia de Naciones Unidas en la que pudimos entrar fue esta. Y él y yo llevamos la responsabilidad de esas negociaciones y finalmente la conferencia de Montevideo. Ahora las conferencias de la UNESCO son todas en París, pero entonces el edificio estaba en construcción. Y yo fui a dos conferencias, una en Montevideo, que debió ser el año 54, y otra en Nueva Delhi, muy interesante, el año 56. Y siempre a la base de la delegación iban otras personalidades, éramos Juan Estelrich y yo, era un hombre de una cultura excepcional, un bon vivant, como le decía usted antes, le gustaba muy bien la buena comida y la buena bebida, etcétera. Y eso yo creo que aceleró. Me ha sorprendido que en sus últimas memorias que acaban de salir, post-mortem, porque él había muerto hace ya algunos años, pues hay una distancia, un distanciamiento respecto de Cambó, que le había hecho director de una colección muy importante de los clásicos catalanes, el Rostres Classics. Pero yo con él tuve una relación magnífica y aprendí con él muchísimo, porque el hombre ha vivido siempre una vida entre gente de letras y viajando constantemente. La verdad es que de alguna manera pues fue la suerte haberle conocido. Y porque él fue director del diario España de Tánger, él ya en ese momento, como usted, luchaban por la democracia, ¿no? De alguna manera. Bueno, por la normalización del sistema, es absolutamente evidente que para ir preparando el país para una evolución después de la propia República, la Ley de Defensa de la República permitía multar a los periódicos con las multas que acabaron con muchos de ellos, permitió que de un plumazo se suspendieran de 100 periódicos, entre ellos el ABC, por ejemplo, estuvo suspendido varias veces con unas multas tremendas, etc. Había que volver a la normalidad. Y eso, pues, fue lo que logramos con la ley de prensa. Y en eso, la experiencia de los que habían vivido esos periodos anteriores me fue muy útil para no cometer errores.